Un 16 de enero de 1826 nace en Galeana, Nuevo León, Mariano Escobedo, destacado militar liberal, uno de los principales héroes de la lucha contra el imperio de Maximiliano, mientras que en 1915 el presidente provisional de la República, nombrado por la Convención de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez, abandona la capital del país. Tal acción provoca que Roque González Garza asuma el poder ejecutivo, mientras que en 1952 se crea el Estado de Baja California al ser modificados los artículos 43 y 45 de la Constitución. Y esta mañana agradezco la presencia de Jacobo Cerda Gómez, él es director de Bibliotecas Municipales en Soledad de Graciano Sánchez, y vaya reto que hoy tienen las bibliotecas en los municipios con tanta tecnología y a la que están expuestas los menores de edad. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Oye, Jacobo, platícanos sobre el reto que tienen ustedes allí, en que tienes tú al frente de esta dirección, sobre todo cuando hoy los niños están más expuestos a las tecnologías. Sí, efectivamente, es un reto que nos ha impuesto el ingeniero Gilberto Hernández Villafuerte, en el cual se busca implementar que las bibliotecas públicas municipales se acerquen a la ciudadanía de una manera más directa. ¿De qué manera? Bueno, nosotros en el municipio de Soledad contamos con 4 bibliotecas públicas. Si me da permiso de mencionarlas, la primera está en la cabecera municipal, está pegadita al Palacio Municipal, la calle es Guerrero 204. La otra biblioteca está en la colonia San Felipe, está en la avenida San Luis y Número, dentro del área deportiva de la San Luis 1. La otra biblioteca está en la colonia La UPA, Plaza del Maguey número 6, en la colonia La UPA. Y la otra biblioteca está en la colonia San Luis, en el área deportiva de la San Luis 1. Tenemos alrededor de 7,000, entre 6,500 y 7,000 ejemplares, y el reto que nos ha impuesto el señor presidente es que esos libros se acerquen a la ciudadanía, y hemos implementado diferentes programas de fomento a la lectura. Jacobo, ¿qué tan difícil ha sido precisamente el acercar o el invitar a los niños o a cualquier persona a las bibliotecas, a que vuelvan a tomar estos libros, los lean? Bueno, nosotros hemos buscado diferentes métodos de acercamiento a la lectura. Uno que nos ha funcionado y que hemos visto que sobre todo a edades muy tempranas, que los niños empiezan a leer, que son alrededor de los 5 o 6 años, es los bibliocuentos. Nosotros escenificamos cuentos o leyendas y hacen de una manera entretenida a los niños el momento, y buscamos que con eso se acerquen a la lectura, y hemos tenido una buena respuesta. El mes pasado, en diciembre, llevamos a cabo el programa de bibliocuentos navideños. Esos bibliocuentos fueron encaminados a temas navideños con unas pastorelas y trabajo encaminado a los cuentos, y hubo muy buena respuesta. Visitamos alrededor de 15 escuelas y hubo mucha mucha participación por parte de los niños, y creo que es un momento importante que se acerquen los niños a los niños, para que a edades tempranas encuentren el gusto por la lectura. ¿Cuál es el promedio de visitantes en las bibliotecas municipales? Tenemos un promedio al mes de alrededor de 300, 400 personas, y buscamos no solo los libros, no solo que se acerquen a la lectura, sino nosotros también tenemos el programa de regularización. Tenemos clases de regularización de diferentes materias, matemáticas, español, inglés, y buscamos también ir de la mano junto con los maestros y las instituciones educativas, para que si ven que a lo mejor hay algunos niños o algún alumno que se le complique alguna materia, nosotros contamos con el personal capacitado para poder dar clases de regularización y que los niños puedan de una u otra manera culminar bien sus estudios. Ahora, en las bibliotecas no solamente van a ir a encontrar cuentos, hay lecturas para todas las edades.
Sí, las bibliotecas cuentan con diferentes colecciones, es la colección infantil, la colección estatal, colección general. Por aquí me tomé la libertad de traer algunos libros que son los que más se manejan. Por ejemplo, de la literatura infantil, libros, por ejemplo, como Harry Potter, que son libros que son diferentes a lo de la película, a los temas que se trata la película, son temas más amplios que al niño, al joven o a la persona que le guste esa literatura, pues va a encontrar temas diferentes a los que se ven en las Y que películas. incluso puede resultar muy atractivo, tan solo por el nombre llama Sí. la curiosidad a ver qué es lo que dice el libro y si Ajá. se compara con lo que pasa en la película. Sí, así es. Por ejemplo, también nosotros estamos también manejando el libro de Soledad Graciano Sánchez, que es un libro también que se ha manejado mucho, lo han buscado mucho, sobre todo alumnos de secundaria y de preparatoria, que buscan hacer alguna tarea, algún trabajo de investigación respecto del municipio de Soledad. Y aquí en este libro encuentran mucha información que a lo mejor no se encuentra en las redes sociales, ¿no? O en internet. Y sería muy importante también que los jóvenes pues conozcan su municipio, ¿no? Y a través de estos libros lo pueden hacer. Sí, así es. Contamos en las cuatro bibliotecas tenemos este libro que, como le repito, se ha movido mucho y ha sido muy, muy buscado. ¿Cuál es el reto para este año en las bibliotecas municipales? Este año, bueno, uno de los temas más importantes es acercar la bibliografía que nosotros tenemos, acercarla a las comunidades, acercarla a los lugares que a lo mejor ha sido difícil el acceso a los libros, y para eso pues se han implementado diferentes programas, y ese es el reto, y obviamente llenar de infraestructura, tener una buena infraestructura para que las personas que visitan la biblioteca tengan un lugar, un espacio adecuado de lectura, un espacio cómodo en el cual los invite a regresar a la biblioteca. Y estamos pendientes de hacer las bibliotecas pues más cómodas, más al servicio de la gente de Soledad que obviamente pues lo necesita. Sin duda también las bibliotecas se han tenido que adaptar a las nuevas necesidades. ¿Están equipadas con tecnología? Claro, estamos haciendo las gestiones ante las instancias correspondientes para dotar las cuatro bibliotecas de equipos tecnológicos. Ya próximamente las bibliotecas contarán con equipo de cómputo para el servicio de la ciudadanía, que es una exigencia ya para todas las bibliotecas poder tener ese contacto también con la tecnología, no, y no haciendo a un lado los libros, ¿verdad? Jacob, nos tienes una sorpresa para todos los televidentes. Por Así es. ahí vas a hacer un obsequio. Sí, a la persona que nos llame de tu auditorio queremos regalarle este libro. Es El Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi. Es un libro que, pues en lo personal, yo recomiendo porque la lectura de este libro a edades tempranas nos invita a seguir leyendo porque es una literatura muy exquisita. Habla de la historia pre-independentista, y yo creo que desde el principio, desde el que lees las primeras líneas, te atrapa el libro, y me gustaría regalarlo por parte de las bibliotecas públicas a la persona que se comunique. Sí, Muy bien, pues ahí está la invitación hecha para todos ustedes. Aquí tenemos el libro El Periquillo Sarniento. Usted lo puede conseguir poniéndose en contacto con nosotros y bueno, pues ya estaremos otorgándoselo y que bueno, también pues se adentre a la lectura, ¿no? Es muy básico tener esta lectura y pues como lo dices, sería el primer paso para que los niños se animen a leer cualquier tipo de lectura. Sí, así es. Oye, Joacabo, pues agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana y seguramente pues te seguiremos invitando para seguir invitando a la población a que se acerque con nosotros, a que se acerque a la lectura y que pues pueda recuperar este hábito de leer y que también los niños pues crezcan, ¿no? Con este tipo de lecturas. Claro, claro que sí. Y en las bibliotecas públicas los esperamos con los libros abiertos. ¿A partir de qué hora están abiertas estas bibliotecas? ¿A qué hora cierran?
En las tardes cierran, vuelven a abrir, ¿cómo es la dinámica? Sí, nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados la biblioteca de la San Felipe, de la Laguna San Felipe, está abierta de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Es horario corrido? Horario corrido de lunes a viernes. Pues ahí está la invitación para todos ustedes y que se acerquen a leer pues cualquier libro que están disponibles en las bibliotecas municipales en Soledad de Graciano Sánchez. Gracias, Jaco. Gracias, Lincia. Buenos días. Y bueno, hemos llegado ya al final de este espacio informativo y quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan acompañado esta mañana. Los invitamos a que mañana viernes estén con nosotros ya para cerrar una semana más de este 2020. Mientras tanto, deseo que tengan un excelente jueves.